a mí me gusta llamar a las personas que han, entre los que me incluyo, que son fans del Tech Campus y que este año han tenido que seguirlo vía online, me gusta llamarlos techcampistas o techcamperos, dependiendo si son seguidores, colaboradores o participantes en la misma. Bienvenidos al Tech Campus, bienvenidos a este panel de alto nivel sobre el futuro de la innovación y los emprendedores en Guinea Ecuatorial. Mi nombre es Pamela Anzé, soy periodista, comunicadora y actualmente soy la responsable de Relaciones Externas y Comunicación de la Fundación Constancia Mangue, Giacomo. La innovación y el emprendimiento son términos que han cobrado una gran importancia en estos años y aunque son conceptos que son diferentes, sí que es cierto que cuando se habla de desarrollo de ideas de negocios son términos que tienen que ir bastante juntos, tienen que ir de la mano. Para que la innovación y el emprendimiento se desarrollen en un país es importante dotarlos de un marco legal adecuado para sostenerlo y también es importante un gobierno, un compromiso firme de los gobiernos para fomentar e incentivar la creación y el nacimiento de empresas innovadoras. Este panel de alto nivel surge por las inquietudes de los jóvenes en los distintos toxos que se han dado en este Tech Campus. Nuestros jóvenes, que tenemos jóvenes que afortunadamente se hacen preguntas y hacen preguntas, ¿no? Entonces, el comité organizador de Tech Campus ha pensado que tenía la obligación de reunir todas esas inquietudes en forma de preguntas y convocar este panel de alto nivel para transmitir estas preguntas y estas dudas a nuestros invitados de esta tarde. Tendremos el placer de charlar esta tarde con el excelentísimo señor Francisco Pascual Bonasue, que es el primer ministro del gobierno, con el excelentísimo señor Agustín Zenfumo, vicepresidente segundo del Senado y presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Tendremos con nosotros también al excelentísimo señor Filiberto Ntutu Munguema, que es el rector magnífico de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Y tenemos a don Sergio Esono Abeso Otomo, que es docente, investigador, abogado en el gabinete y la agencia TIE. A los cuatro, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a comenzar con la primera pregunta. La idea es que cada uno de ustedes pueda expresarse y manifestarse acerca de las preguntas, cada una de las preguntas que vamos a hacer. Comenzará respondiendo uno de ustedes y los demás podrán añadir sus comentarios posteriormente. ¿Cuál es la valoración sobre las acciones tomadas y los planes en curso para promover y facilitar la innovación y el emprendimiento en nuestro país? Puede empezar respondiendo el señor Abeso Otomo al respecto. Muchas gracias y quiero agradecer a los organizadores por invitarme a este foro de alto nivel. Respondiendo a su pregunta, ¿cuáles son los instrumentos legales para la innovación y el emprendimiento en Guinea Ecuatorial? Le diré que Guinea tiene un marco legal, pero es un marco legal que hay que declarar incompleto. Es incompleto, ¿por qué? Porque en el año 2010 el Banco Mundial emprendió la reforma de tres actos uniformes de la OADA. Hay un acto uniforme importante que es el acto uniforme de derecho mercantil general, que introduce en Guinea la figura del emprendedor. Tenemos la figura del emprendedor en nuestra legislación, pero he empezado diciendo que es una legislación incompleta porque OADA recomienda a los estados adoptar una ley de incentivación de los emprendedores. ¿Qué significa? OADA se limita a definir lo que es el emprendedor, que es una persona con ideas y que se dedica a todo tipo de actividad. Pero para que pueda trabajar, cada país de la OADA debe adoptar un régimen particular en materia fiscal, en materia laboral y en materia de seguridad social, que es lo que todavía no se ha hecho en nuestro país. Para ser concretos, con la actual legislación tributaria, con la actual legislación de seguridad social y la actual legislación laboral, no puede haber emprendedores. Les daré un ejemplo. El impuesto de sociedades es del 35%. Es de los más elevados en la CEMAC.
Lo que significa que ya para las grandes empresas es difícil ejercer la actividad con una tasa de imposición muy elevada, pero para aquellos startups que están creando empresas, empezar con ese régimen de tributación es matar la gallina dentro del huevo. Uh-huh. Entonces, lo que se necesita es que se implemente una ley de emprendimiento como lo recomienda la OADA, pero ya tenemos el acto uniforme y la definición de emprendedor. También en 2010 se adoptó el acto uniforme para sociedades cooperativas. Cuando se inicia una actividad como la del emprendimiento, no se recomienda hacerlo en forma de sociedad mercantil. Las cooperativas están más adaptadas al tipo de actividad de Tech Campus, porque la cooperativa es la que permite la transición entre la forma artesanal y la industrialización. Entonces uh-huh. se adopta el acto uniforme de sociedad cooperativa en 2010, pero ese acto uniforme tampoco está muy bien conocido en Guinea porque no ha habido formación. Y al final tenemos el acto uniforme de garantías para uh-huh. facilitar el acceso al crédito a los innovadores y a los emprendedores. Y al uh-huh. final hay que salir del contexto de la OADA y hablar del acuerdo de Bangui, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, que es la que protege la innovación. Es el derecho de la propiedad intelectual que existe en Guinea, que se divide en derechos de autor y propiedad industrial. Por ejemplo, la marca Tech Campus debe ser protegida llevándola a la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, que es representada por el CIPTE en Guinea. Tenemos ya un marco legal, pero que es general. Solo falta que se implementen acciones por el gobierno para dar cobertura y protección para el fomento de la emprendeduría. Eso es lo que puedo decir de momento. Dos aclaraciones que me necesitaría acerca de lo que acaba de decir. Ha dicho que según el marco legal actual que tenemos, el concreto nuestro, no puede haber emprendedores. Entonces, una pregunta es, lo que conocemos habitualmente en nuestra sociedad como emprendedores, según usted, técnicamente no lo serían, no deberían llamarse así. ¿Cómo los llamaría usted? Y segundo, ¿podrían mencionaros algunas de las acciones concretas que se deberían incluir en ese marco legal para, facilitar un poco, incentivar o promover lo que es el emprendimiento? Acciones concretas. La acción concreta es adopción de una ley. Y le voy a dar una información que quizás no manejen. Hace 2 años fui consultor para el Banco Mundial. Fui consultor para hacer una recomendación al gobierno de las medidas que se debían adoptar para que el emprendimiento sea una realidad. Y esa, la medida concreta es adoptar una ley especial para emprendedores. Lo que se persigue es que hacer pequeñas actividades no pueden regirse ni por el derecho de sociedades mercantiles ni por la vigente ley tributaria. Lo que han hecho otros países, yo he trabajado con las leyes de Guinea-Bissau, la de Benín y la de Ruanda, y Chile también, lo que han hecho es adoptar una ley específica para microemprendedores. Lo que usted tiene que saber que el emprendedor es un microemprendedor. La gente de la que me está hablando es lo que llaman sector informal. Ajá. Entonces, para formalizar el sector informal, hay una cadena intermedia entre la sociedad y el informal que se llama emprendedor. Aquella gente que tiene ideas, y hay que ayudar a que esa idea se convierta en empresas. Y lo primero que hay que hacer es adoptar una ley de apoyo e incentivación al emprendimiento. Es lo que dice el artículo 30, el acto uniforme de la OADA, y esa ley es la que todavía no hemos adoptado. Medida concreta es una ley de apoyo a los emprendedores que comprende una legislación tributaria para evitar aplicar la ley tributaria para grandes empresas, incentivos laborales y de seguridad social. Bueno, no sé si alguno de los otros invitados, el señor Zenfung, si quiere añadir algo a la respuesta del señor Tomo, o incluso puede también expresarle alguna duda al señor Tomo sobre su respuesta. Bien, yo no. Primero vamos a estar de acuerdo en el sentido de que es un sector que normalmente yo no manejo bien, pero voy a hacer un análisis desde el punto de vista de la comprensión simple de las cosas. Es que el emprendimiento es una actitud.
Las ideas son propias del ser humano y el emprendimiento es una actitud. Y yo creo que la actitud existe. El señor Tomo quizás se ha centrado en la consideración, en las consideraciones de tipo profesional. Pero aquí yo creo que lo que los jóvenes he visto, y estoy muy contento de saber que hay jóvenes que tienen ideas y que están dispuestos a llevar sus ideas a realizaciones, a aspectos concretos. Yo creo que es lo primero que hay que quizás resaltar aquí. Las leyes se establecen, las leyes son del pueblo. Las leyes son del pueblo, el emprendimiento yo creo que no tiene en un primer momento muchísimo que ver con las leyes. Aquí lo que intentamos es animar a esta juventud que ha creado el Tec Campus a que sigan adelante. Desde luego, lo ha dicho como vicepresidente del Senado, como senador, entiendo que las leyes deben apoyar a esta voluntad. Aquí estamos nosotros quizás celebrando la voluntad, la decisión, la actitud tomada por un grupo de jóvenes para desde la creación, desde las ideas que tienen concebidas, intentar seguirlas adelante. Las leyes, desde luego, deben apoyar, estoy completamente de acuerdo en eso, pero de lo que yo querría que se tuviera en cuenta en un primer lugar y que es lo que estamos celebrando, es esta voluntad que yo aplaudo personalmente, esta voluntad, esta decisión, esta actitud firme que ha tenido la juventud de decir, bueno, nosotros tenemos ideas, pero es que debemos adoptar actitudes para que estas ideas tomen forma. Esta forma es la que, como ha dicho el abogado, entiende, las leyes deben apoyar. En el Senado, en el Parlamento, estaremos dispuestos, entiende, pues como legisladores, uh-huh, cuando se plantean las leyes, desde luego no podemos sino respaldarlas, no podemos sino apoyarlas, porque el emprendedor es el que construye el país, el emprendedor es el que hace avanzar el país. Y como digo, emprendimiento es una actitud, es una voluntad de seguir adelante, de no rendirse, y esto es lo que en un primer momento yo podría animar a los jóvenes, podría decir a los jóvenes de seguir adelante, porque de verdad es muy positivo para el futuro del país. Después ya seguiremos diciendo cosas. Bueno, ¿y qué opina el señor Nkutu Mungema? Como ha dicho el señor Zenfum, estamos aquí, entre otras cosas, para apoyar a los jóvenes y animarles a que continúen, ¿no?, con esas ideas que puede tener alguien que tenga un espíritu emprendedor. Señor Nkutu Mungema, ¿hasta dónde, cómo les apoyamos para que puedan continuar con sus ideas, esas ideas crezcan, se materialicen y no se encuentren con un tope, ¿no? No se encuentren con obstáculos? ¿Cómo les ayudamos desde la sociedad, desde las instituciones? Bueno, en primer lugar, también agradezco por haberme invitado en este plató para abordar temas de honda preocupación por parte de la juventud guineana con relación al tema que estamos abordando sobre el emprendimiento. Desde mi punto de vista, creo que el emprendimiento es un valor social y un valor económico. Su éxito depende mucho del interés y de las oportunidades del emprendedor a la hora de poner en marcha sus ideas y a la hora de emprender. Para el desarrollo del emprendimiento hace falta también la creación de un ecosistema propicio que haga posible para el desarrollo de estas ideas y para el desarrollo del emprendimiento, teniendo en cuenta que he dicho que el emprendimiento es un valor social y un valor económico. Por lo tanto, el emprendedor o el perfil del emprendedor está variando y varía mucho en función a los niveles de desarrollo económico, desarrollo científico, desarrollo tecnológico y el nivel de la tasa de formación de las carreras universitarias o de las carreras académicas
de nivel superior o posgrado. Por lo tanto, lo que aquí hace falta en primer lugar es la formación del emprendedor. Porque cualquier persona no puede emprender. Todos tienen la idea, pero las ideas que son realizables y las ideas que se transforman y que pueden transformarse en proyectos viables son muy difíciles de concebir. Por lo tanto, la formación es absolutamente indispensable e imprescindible a la hora de abordar lo del emprendimiento. Paralelo al término emprendimiento, se aborda también de la innovación. ¿Qué es innovación? La innovación también es un término que se está utilizando últimamente y que consiste en la introducción de novedades que marca una diferenciación, por ejemplo, de una actividad que se venía haciendo de alguna manera y cuando hay que innovar hay que hacerlo de manera diferente como se venía haciendo, pero orientado a la mejora. Por lo tanto, la innovación o el emprendimiento viene a ser ahora como el instrumento básico al servicio de la innovación que hay que introducir en las empresas para el cambio de modelo, del modelo productivo, para que se oriente más, para que este modelo productivo tenga la base en lo que es el conocimiento y que sea competitivo. Por lo tanto, la innovación viene a ser como la actividad de la persona que piensa, es decir, las personas que piensan, el auténtico ejercicio de pensamiento para lograr un nuevo saber. Uno, las personas que estudian. Dos, las personas que aprenden. Tres, las personas que investigan. Cuatro, y las personas que hacen descubrimiento de cosas nuevas son las que constituyen el colectivo de fuente de innovación. Y los actores de la innovación en este sentido vienen a ser el gobierno, las empresas y las instituciones universitarias. Por lo tanto, desde mi punto de vista, para que la innovación vaya a tener éxito en nuestro país, hace falta el asentamiento de las bases formativas y que la gente se forme, porque la innovación se nutre de los conocimientos. Y las universidades, en este caso, vienen a constituir como centro neurálgico de experiencias decisivas para la formación y la capacitación de las personas humanas y dispositivos de creación y difusión del conocimiento y de la generación de innovaciones tecnológicas en el mundo. Por lo tanto, no se puede hablar ni abordar el tema del emprendimiento ni la innovación al margen del conocimiento y al margen del cultivo de la mente, porque la mente es la que crea ideas, que pueden ser ideas provechosas para otros, para la creación de empleo, para la creación de negocio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el primer elemento es la formación para poder emprender, la formación. Bueno, pues ya que ha mencionado usted las ideas, les voy a hacer ahora una pregunta que es un poco aquello como la de qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Los jóvenes quieren, preguntan, ¿qué es más importante cuando se innova, la idea o la rentabilidad? O lo que es lo mismo, ¿cualquier idea se puede hacer rentable o la rentabilidad puede convertir en buena cualquier idea mala, ¿no? Señor Zhenfu, ¿qué opina? ¿La idea o la rentabilidad? ¿Qué es antes? El que concibe una idea, yo creo que lo primero es el convencimiento de la propia persona sobre y la idea que concibe, qué quiere hacer. Estoy hablando, tengo al lado el rector de la universidad, tengo a un abogado por el otro lado, ¿entiendes? Quizás yo en este aspecto y hoy, yo preferiría ir más lo que se suele decir en francés, terre à terre. Es que hay jóvenes, el emprendedor es alguien que concibe una idea y quiere llevarla adelante. Y sacarla adelante, le digo, y estoy convencido, es la voluntad. Deben apoyar las leyes, deben apoyar la formación, pero yo creo que es el deseo de seguir adelante, el deseo de conseguir un objetivo. Y entonces este deseo de conseguir un objetivo es el que lleva consigo, ¿entiendes? Pues esta rentabilidad, porque primero es el objetivo y entonces cómo rentabilizar el objetivo conseguido. Entonces, desde luego, y sigo insistiendo, las leyes deben apoyar,
la formación, como dice el rector, también debe intervenir, para que, pero yo creo que el emprendedor, yo creo que eso nace, se nace emprendedor, porque hay gente que concibe ideas, hay gente que no sabe cómo ponerlas, llevarlas a la práctica. Y entonces esta capacidad, esta facultad de saber llevarlas a la práctica, desde luego, sigo insistiendo, yo creo que el apoyo de las leyes, el apoyo de la formación son importantísimos, pero yo creo que la voluntad de seguir adelante, la voluntad de conseguir, la voluntad de superar etapas y periodos es muy importante. Porque los grandes, los grandes inventores del mundo, ¿entiendes? Sí. Pues quisieron. Hay algunos que incluso, me corregirán, al mismo Einstein, en un momento le consideraron nulo. Le consideraron en el estudio que no servía para nada, que ese chico no iba a llegar a ninguna parte. Pero la voluntad triunfó. Las leyes deben apoyar, pero yo creo que la voluntad del joven. Y quiero insistir en esto. Esta es una idea que han lanzado unos jóvenes. El apoyo debe venir de todos los lados. Las leyes que les apoyen, pero lo primero es, la ley no va a apoyar lo que no existe. La ley no va a apoyar lo que no se ha concebido. Entonces, los jóvenes conciben, tienen ideas. Los jóvenes tienen objetivos que alcanzar. Entonces, nosotros, los legisladores, por un lado, como lo dice el rector, la formación importa muchísimo y creo que para llegar al nivel que estamos, ya son jóvenes, ¿entiendes?, formados, quizás que se les deba apoyar más, que deban apoyarse más en adquirir conocimientos, pero lo esencial es esta voluntad de seguir adelante, de superar etapas y llegar a la consecución de los objetivos. Y en llegando a la consecución de los objetivos es cuando también se tiene, pues, se concibe cómo hacerlos rentables. Y la rentabilidad ya es, yo creo que se vuelve un tanto comercial en ese aspecto, cómo puede incidir en la población y qué se puede obtener de la idea o de la labor emprendida. Entonces, yo creo que son aspectos que debemos ir manejando con tiento, porque las leyes pueden adoptarse, pero si la persona no tiene esta facultad, la persona no se lanza, si la persona no quiere seguir adelante, las leyes estarán, y las leyes no hacen el emprendimiento, las leyes la apoyan. El emprendimiento es la idea concebida y la voluntad de llevarla a la práctica, que es lo que debemos animar. Yo quiero entender entonces que ante la pregunta que hemos planteado, idea o rentabilidad, al hablar de la persona, la voluntad, el señor Zafus está decantando, está apoyando el mayor peso en la idea, quiero entender, y luego ya vendría la rentabilidad. Señor Tutu Munguema, vamos a intentar que las respuestas sean un pelín más breves, para así tenemos tiempo para todas las preguntas que se nos plantean. ¿Idea o rentabilidad, señor Tutu Munguema? Estoy también en la línea de reflexión del señor Agustín Zenfumo, en el sentido de que no puede haber rentabilidad sin la idea, porque lo que surge antes en la mente es la idea, y después, para que esta idea se materialice, tiene que haber sucesivas fases de, primero, el surgimiento de la idea, la estructuración de la idea, y después la planificación y la programación para que estas ideas se transforman en un proyecto concreto, en unas acciones concretas cuya ejecución ya necesita otros requisitos como los materiales, la financiación, las fuentes de financiación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto,
la idea es lo primordial y no la rentabilidad, porque la rentabilidad ya viene después en las fases de evaluación de las ideas que se han transformado en proyectos, y los proyectos también tienen sus fases de evaluación para ver si va a ser rentable o no rentable en función al consumo de los destinatarios del producto final del proyecto, objetivo de cualquier proyecto. Por lo tanto, aquí también quería señalar algo muy importante cuando se abordaba de que en qué hay que ayudar a los jóvenes. La voluntad está muy bien, que tengan la voluntad, que tengan ideas sobradas para el emprendimiento, pero también los jóvenes se aventuran de asumir un riesgo financiero. Es decir, no se puede materializar ninguna idea si no hay recursos y fondos que hagan viable y que hagan factible las ideas que se transforman en acciones y en proyectos concretos. Y por lo tanto, las instituciones financieras también tienen que flexibilizar las condiciones, incluso si es posible, disminuir o ir a la tendencia de nulo interés por parte de posibles créditos que los emprendedores pueden requerir en las instituciones bancarias. Si bien no se puede ir a la nulidad de intereses en la aplicación de la devolución de los créditos, pero al menos que los montos sean mínimos, porque es una forma de ayuda. Estamos diciendo que hay que ayudar a impulsar las ideas adelante para que conozcan éxito. Y ninguna idea puede conocer éxito, por más voluntad que tenga el emprendedor, si no tiene recursos para la materialización práctica de estas ideas. Y señora Besotomo, para a la hora de innovar, ¿merece la pena, esforzarse y gastar a lo mejor unas energías desarrollando una idea si no ves una posibilidad de rentabilidad en el horizonte? Muchas gracias. Ir en el mismo sentido que don Agustín y director, pero hay que hacer una pequeña matización. Uh-huh. El emprendimiento significa idea. Idea para comercializarla tenemos, por ejemplo, el IMPIDE, pero que se debía reestructurar. Tiene que haber una incubadora de empresas para ayudar a los microempresarios, porque ellos mismos quizás no saben elaborar proyectos. Ellos no entienden de gestión. Ahí es donde va a venir la formación después. Una vez que se coge la idea y la idea se transforma en proyecto, los que van a dirigir la empresa tienen que conocer gestión de empresas, tienen que conocer recursos humanos, tienen que conocer contabilidad. Y por eso es bueno disociar un poquitín lo que es el emprendedor como tal. Como dice don Agustín, se nace emprendedor. Hay gente que por más voluntad que se tenga, no llega a tener muchas ideas. Es natural, no es que sean torpes, pero Dios lo ha querido así. El emprendedor se nace. Ahora, el emprendedor mismo no puede muchas veces tener capacidad para desarrollar económicamente su idea para que llegue a ser rentable. Ahí es donde intervienen las instituciones oficiales, que en toda parte tiene que haber en el Ministerio de Comercio especialistas en materia de emprendimiento. Porque si colocamos después a cualquier funcionario que no entiende cómo se desarrolla un proyecto empresarial, la bonita idea que se ha tenido acaba no siendo rentable. Uh-huh. El emprendedor, para resumir, es idea. Es la persona misma, con formación o sin formación. Ahora las instituciones tienen que sacar interés a esa idea para que sea rentable y se pueda comercializar. Uh-huh. Es así de claro. ¿Se puede decir entonces, don Sergio, que muchos de los fracasos a la hora de convertir esa idea, el emprendimiento, digámoslo así, en un proyecto viable, pasa porque no se delega en terceros el desarrollo de la idea que nosotros hemos tenido? Que si se hiciera más a menudo, a lo mejor habría mayor éxito. No empeñarnos nosotros mismos en desarrollar nuestra idea, quiero decir. Como especialista le diré que el 90% de los fracasos empresariales se debe a la confusión entre emprendimiento y gestión de empresas. Porque para gestionar una empresa es otra ciencia. Hay que conocer la misma gestión, hay que conocer contabilidad, hay que hacer algo elemental, Pamela, que es separar los bienes de la empresa de los bienes personales. Entonces, cuando uno quiere llevar a cabo su propia idea
olvida la regla básica de la gestión de empresas, y esa idea que era brillante al inicio acaba fracasando. Y ahí es donde tienen que intervenir las instituciones para formar, como dice el rector, a los emprendedores. ¿En qué se le forma? No se le forma para ser ingenieros, se le forma para saber cómo se organiza una empresa. Para saber que deben tener, por ejemplo, OADA prevé ahora lo que llaman el sistema mínimo de tesorería, que tengan una contabilidad elemental, que sepan que el dinero de la empresa es diferente del dinero personal. Entonces, los fracasos de las empresas en Guinea se deben por las estadísticas y los casos que conozco personalmente a esa falta de separación entre emprendedor y gestión de la idea. De acuerdo, vamos a hablar de universidades. Vamos a empezar obviamente con el rector de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, el señor Umpitu Mungema. ¿Cómo ve el papel que tienen las universidades a la hora de fomentar o de cultivo o de incubadora de emprendedores e innovadores? Yo quería un poco, volviendo un poco hacia atrás, rapidísimamente, para hacer una matización con relación a la intervención de Sergio Besotomo, en el sentido de que cuando decía que el gobierno es el que debe poner fondos, el gobierno no debe poner fondos, el gobierno debe hacer la política, el gobierno hace la política. Y esta política orientada al apoyo del emprendedor o del emprendimiento pueden negociar con los bancos, con las instituciones bancarias, y perfectamente se puede conseguir el apoyo a través de las instituciones bancarias. Pero no es el gobierno el que se puede crear fondos, y estos fondos pueden ser depositados en una institución bancaria, que son las que manejan los fondos y son los que pueden en algún momento ofrecer un apoyo económico para la realización de una determinada actividad que el gobierno o un proyecto que el gobierno haya concebido, o si no existe, digamos, liquidez financiera, los bancos pueden echar una mano al gobierno para que se cumpla un determinado compromiso político. Por lo tanto, todo esto se encierra y se circunscribe dentro de las buenas políticas económicas. Por eso yo decía al principio de que el emprendimiento es un valor social y un valor económico. Si miramos, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿qué es lo que ha hecho que los Estados Unidos encabece hoy en día como potencia económica? Se crea un ecosistema, se ha creado un ecosistema entre la sociedad y la economía, y la vida intelectual y el valor de la intelectualidad. Todo esto conjugado es lo que hace que estos países detentores de la economía y detentores de las potencias mundiales estén a la altura donde están. Esta es la aclaración que yo quería hacer, en el sentido de que no se trata de que el gobierno sea el que ponga físicamente los fondos, puede crear ambiente propicio para que los bancos colaboren y contribuyan y que hagan algo por la política que el gobierno puede hacer en esta materia. Con relación a la universidad, ¿qué es lo que la universidad tiene que hacer con relación al emprendimiento? Justamente, si nosotros analizamos el contexto actual, ¿quiénes son en el mundo desarrollado? ¿Quiénes son los principales emprendedores? Son aquellos que tienen una tasa de formación universitaria específica. Puede ser ingeniero, puede ser abogado, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de los emprendedores son gente que tiene titulación universitaria. He ahí la insistencia de que la formación es absolutamente necesaria, incluso yo diría imprescindible, a la hora de abordar el tema del emprendimiento y a la hora de abordar el tema de la innovación. Porque la innovación se nutren los conocimientos, y para adquirir los conocimientos no se compran, se adquieren mediante un proceso formativo. Y también de la persona humana surge la innovación y de la persona humana se retorna la innovación. Por lo tanto, aquí urge hablar de que la formación es absolutamente indispensable a la hora de abordar estos temas. La universidad... Señor Cotu, me voy a permitir interrumpirle un momentito, porque estaba usted diciendo una cosa y yo veía que el señor don Sergio estaba negando con la cabeza, porque no estaba de acuerdo en un punto. Entonces vamos a pararnos en ese punto, hacemos el debate en torno a ello, porque cuando usted decía que los grandes innovadores son aquellos que tienen formación universitaria, el señor Abeso Otomo decía que no, con la cabeza. ¿Por qué, señor Abeso? Le he citado el caso de Bill Gates.
Bill Gates no tiene formación universitaria y tenemos que separar lo que son hombres de negocios y lo que son emprendedores. Esto es, ya aunque don Agustín me va a decir otra vez que estoy haciendo de abogado, no. La ley tiene la ventaja, él como académico de la lengua, la ley tiene como ventaja de fijar las definiciones. La definición de emprendedor a nivel legal es aquella persona física que a través de sus ideas se dedica profesionalmente a la actividad agrícola, intelectual, industrial. Es lo que dice la ley. Entonces, si vamos nosotros los juristas, ¿qué es lo que solemos hacer? Se acaba de presentar el diccionario de derecho de la Real Academia, escoger la definición de emprendedor en el diccionario y coger la definición de socio, accionista y socio de cooperativa. Un emprendedor es una persona con formación o sin ella que tiene una idea y su finalidad es que esa idea sea comercializada para ganar su vida con esa idea. Ese es el problema. Entonces, los universitarios pueden ser emprendedores, pero no son los únicos. Ya les doy el caso de Bill Gates y coja la lista de los principales inventores y verán que todos no son universitarios. Les voy a dar ejemplo. El primer trasplante de corazón en Sudáfrica lo hizo un mecánico de coches, negro. Se ocultó hasta hace poco. El señor sabía cómo se sacaba el motor del coche y así hizo el primer trasplante de corazón. Y este señor no era universitario. Los universitarios y los no universitarios todos pueden ser emprendedores. Donde estoy de acuerdo con el rector es que cuando la idea ya está demostrada que puede ser rentable, cojamos por ejemplo la ley española 14-2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores. Yo he trabajado con esa ley, o la francesa o la brasileña, le dan la misma definición de emprendedor, que le dicen que es cualquier persona que tiene una idea, pero para que esa idea sea rentable necesita el apoyo de las autoridades, porque el interés de las autoridades es crear empleo. Mira, en Guinea tenemos el Fondo de Garantía Parcial. Hace unos años el gobierno ha votado y tiene un fondo de garantía parcial para emprendedores, para que cuando el banco va a dar crédito a un empresario o emprendedor, el gobierno cubra parte de la garantía y la otra garantía la del emprendedor. Y tenemos también el IMPIDE. ¿Habrá oído hablar del IMPIDE, Pamela? Sí. El IMPIDE es el Instituto de Promoción y Desarrollo Empresarial. Hay un fondo que el gobierno ha puesto para ayudar justamente al emprendimiento. Y como especialista, en España, en Francia, en cualquier lugar, hay que ayudar al emprendedor. Y no lo he dicho todavía, aunque creo que Pamela ya lo dijo. El emprendimiento también sirve para luchar contra el sector informal. Para que el Estado pueda aumentar sus ingresos, todos aquellos operadores económicos que son del sector informal se le tiene que transformar en emprendedores para empezar y después, dependiendo del nivel de actividad y de cifra de negocios, se van a convertir en comerciantes individuales o en sociedades mercantiles. Pero lo que es esencial a nivel de emprendimiento, por eso hay que felicitar la idea de Tecampus, es que ya conocemos que existen innovadores, ya conocemos que existen emprendedores, pero están en el sector informal. Es voluntad y obligación del gobierno luchar contra el sector informal, porque mientras hay sector informal, el pago de los impuestos se hace difícil. La ley de emprendimiento, como decía don Agustín, viene a apoyar una idea. Si uno no tiene ideas, y si en el país no hay ideas, con tal de que se hagan bonitas leyes, ¿para qué van a servir esas leyes si la gente no tiene ideas? Es voluntad del Estado. Vamos a, señor. Sí, ya estoy acabando. Es voluntad del Estado hacer que los emprendedores puedan hacer fructificar sus ideas. Ahora, cuando van a ir al banco, el banco les va a pedir garantías. No hay ningún banco que dé crédito sin garantías. Si esta gente no tiene garantías, ¿cómo van a poder llegar
a obtener créditos, porque el gobierno tampoco va a financiar el 100% del crédito. Por eso, la incubadora de empresas es la que va a ayudarles a transformar sus ideas en proyectos rentables. Pero, vamos a devolverle la palabra al señor Tutumunema por si quiere responder un poco también a la intervención de don Sergio. Y además, señor rector, le voy a trasladar una pregunta que nos está llegando de una joven que se llama Carolina Obama, que es una pregunta que creo que puede responder usted. Dice, con los jóvenes que quieren ser empresarios, ¿cómo vamos a lidiar con la tasa de deserción escolar secundaria, sobre todo? Bueno, en primer lugar quiero un poco, que ya estamos en la línea de debate, con relación al tema que estamos abordando. Sergio Tomo ha hablado de un mecánico que ha hecho un trasplante. La ciencia no es estática, sino dinámica. Si en una época se hablaba de la época de la información, es decir, la información tenía un poder en un determinado momento y en un determinado periodo de la vida. Entonces, los países y las personas que manejaban la información tenían poder. Pasamos en la otra época, que son la época de las nuevas tecnologías hoy en día. Y la época del futuro será la época de la sabiduría. Por lo tanto, yo no sé cómo es posible que un mecánico en su momento haga un trasplante. Esto queda ahí, porque para realizar un trasplante tiene que haber un estudio profundo de lo que es la anatomía humana y la biología en profundidad para hacer un trasplante, porque ello encierra muchísimos conocimientos científicos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista anatómico. En esto no quiero, para no extrapolar el debate, solamente quería hacer esa precisión, en el sentido de que la vida no es estática sino dinámica. La ciencia tampoco es estática sino dinámica. Por lo tanto, el contexto que estamos hablando hoy en día del emprendimiento y la innovación, estamos hablando en un contexto moderno de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, no se puede abordar el emprendimiento al margen de la formación, porque las ideas pueden surgir y pueden morir por sí solas y tienen que transformarse en algo concreto que sea rentable para terceros. En esto estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que puede hacer la universidad? La universidad es una institución que se ha creado para la solución de los problemas o ayudar a resolver los problemas sociales como una verdadera palanca de desarrollo de los países en el mundo para creación de capacidades humanas. Y por lo tanto, es el centro donde se deposita el conocimiento, el saber, y donde también se administra la ciencia y el saber. Estamos hablando del emprendimiento. Para conocer mejor el tema del emprendimiento, hace falta dar un nuevo enfoque de la formación universitaria, porque si con anterioridad la idea y el esquema tradicional de la universidad era la formación de las personas para adquirir ciertos conocimientos o para adquirir ciertas competencias, hoy en día creo que con las nuevas circunstancias hace falta reorientar el currículo universitario, los planes y los programas de estudios para enfocar más en la formación que hay que dar al ciudadano en lo que haga falta en la sociedad. Es decir, un poco enfocar la formación universitaria al cambio de las dimensiones metafísicas y antropológicas del hombre para que éstas se transformen en universidades que dan la formación que necesita el ciudadano para que tenga aceptación en la sociedad y para que pueda ser servidor público de las necesidades de la sociedad. Esto es lo que hace falta ahora en la universidad, porque en su momento se formaba a profesionales que después de culminar la formación buscaban el empleo. Pero ahora tenemos que formar a profesionales que crean empleos en vez de buscar empleos. Ese es el debate que hay que fomentar en estos momentos. Y que se encaminen un poco hacia el autoempleo, ¿no, señor rector? Sí. También. Por lo tanto, Quería decir que si podemos responder a la pregunta de Carolina,
que llevo un rato esperando a que me respondamos. Bueno, la deserción escolar, estaba diciendo. Sí. Bueno, la deserción escolar hay que analizar porque cuando ocurre un fenómeno social necesita hacer un estudio de investigación. ¿Cuáles son los factores que influyen en la toma de decisión de un joven para abandonar los estudios? ¿Qué circunstancias se concurren en ello para que decida en algún momento abandonar los estudios? Es muy difícil, desde la perspectiva de las instituciones universitarias, saber el por qué un estudiante decide abandonar los estudios y otros deciden continuar. Entonces, es un tema social que hay que investigar, porque son temas sociales que hay que investigar y tienen una repercusión negativa dentro de lo que es el desarrollo social de un país. Por lo tanto, yo concretamente no le puedo decir el por qué se abandona y por qué ocurre el abandono escolar, porque son factores que intervienen, porque dentro del contexto de la educación intervienen factores endógenos y factores exógenos. ¿Cuáles son los factores endógenos? La escuela, las circunstancias de la escuela, las circunstancias del profesor, las herramientas educativas que se imparten en la escuela. Y los factores exógenos, ¿cuáles son? El lugar donde vive el estudiante, las circunstancias que rodean, el entorno que desarrolla la vida en su casa, etcétera, etcétera. Y la sociedad misma en su conjunto, ahí, que son factores exógenos, son los que influyen dentro del ámbito de la formación educativa de la persona o del joven. Por lo tanto, cuando uno de estos factores incide negativamente y con mayor virulencia, entonces quizás puede influir, digamos, la toma de decisión del estudiante o del joven para abandonar el estudio, para que las circunstancias de la casa donde vive, qué sé yo. Entonces, por eso he dicho que hay factores exógenos y factores endógenos. Tenemos que analizar estos dos ámbitos para determinar realmente cuáles son los motivos del abandono escolar. Es un tema que hay que investigar. Sí, no sé si alguno de los otros dos panelistas en este momento quiere abundar un poco sobre esos motivos, ¿no? Que podrían ser los causantes de una tasa de deserción escolar. Nuestra interviniente, la persona que nos hace la pregunta, habla sobre todo de la etapa de secundaria, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que podríamos extrapolar a cualquiera de los niveles educativos. No sé si el señor Zenfumo tiene alguna idea al respecto, sobre todo de las causas. Yo creo que el rector ha explicado perfectamente las razones que inciden en el abandono escolar, incluso a todos los niveles, ¿entiende? Quizás se añada, pues yo no sé, los hogares en los que se crían los, el entorno familiar en que se crían los niños, porque claro, si mi hijo falta a clase hoy y falta mañana, yo no le digo nada, ¿entiendes? Entonces quizás esto pueda influir un poco, pero yo creo que todas las explicaciones que ha dado el rector, creo que son, uh-huh, son ciertas, pero también no es que uno esté en contra del modernismo, todo lo contrario, pero también yo creo que están influyendo factores sociales en que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, tienden mucho a imitar actitudes que para ellos, quizás en su mente, pues son dignas de admiración, de admiración, y que tienen que imitar, y entonces pues incurren en actitudes antisociales incluso. En nuestra sociedad estamos viviendo esta situación, los robos, los asaltos, incluso por mera imitación, incluso de manera casi inconsciente, no, porque en la película que ha visto en la televisión vio que se hacía eso, y entonces, a ver, yo también voy a imitar. En algún amigo le ha explicado que consiguió dinero porque pues
hizo, le arrancó la cartera a una mujer y entonces a ver, yo también puedo hacer. Yo creo que son factores sociales que deberían analizarse más profundamente, el rector lo ha dicho perfectamente, debería analizarse en otro contexto más profundo. No solamente se deba a factores, yo no sé, que nosotros querramos atribuirlo aquí, sino a muchos que deberían, de verdad, como ha dicho el rector, analizarse con muchísima profundidad, porque de verdad en nuestra sociedad este es un problema social muy acuciante y que necesita de un análisis más profundo. Carolina tenía otra pregunta que hablaba de cómo creen que deberían tratar los empresarios con la competencia extrema que va a surgir con el autoempleo. Señor Sergio. Dice textualmente, ¿cómo cree usted que deberían tratar los empresarios con la competencia extrema, ya que habrá preferencia por el autoempleo? Habrá, si no he escuchado mal, habrá competencia entre empresarios y autoempleo. Seguramente. Ahora, es una cuestión un poco como si cada uno se crea su propio empleo. Tiene que saber primero que hay dos tipos de empresarios. Hay empresarios individuales y empresarios sociales, los que trabajan en sociedad. Y lo que es bueno para la economía del país es que exista competencia. Cuando hay competencia, hay más calidad. Entonces no debería asustar que exista autoempleo y que existan empresas. ¿Quién o qué departamento ministerial creen que debería liderar las acciones necesarias para fomentar la innovación y el emprendimiento? Cualquiera de los tres, pero no todos a la vez. Pero yo creo que el... ¿Me sigue, no? Sí, sí. Creo que el gobierno, yo creo que hay ministerios de... especializados, hay ministerios para cubrir estos aspectos. Yo creo que el problema es, en cierto modo, que las leyes, como ha dicho Sergio, las leyes acompañen la ejecución, la aplicación de las leyes que se adopten, pues acompañen el esto, porque estaba yo queriéndole decir a cuando Sergio intervino que emprender es iniciar. Entonces yo sigo insistiendo que estamos aquí intentando apoyar esta de verdad una iniciativa muy de felicitar, muy encomiable de esta juventud que ha creado el Tech Campus. Esta voluntad de iniciar acciones para la creación de empresas. El resto acompaña después. Estaba dando el caso de Bill Gates y los jóvenes ahora, Zuckerberg, que él conoce, ¿no? Estuvieron, como dice Bill Gates, en un garaje, el otro también en un garaje y tal, y los grandes inventos, lo ha dicho aquí, pasaron algunos muchas veces incluso expulsándoles de donde querían hacerlos patentizar, como si no tuvieran ningún valor, y pasaban por unas la gente diciendo, pero tú de qué tontería nos estás hablando. Yo creo que sigo insistiendo que lo que necesitan estos jóvenes que tienen esa idea y lo que necesitan los jóvenes que quieren acompañarles y seguir a estos que han tenido esta brillantísima idea que es de felicitar es este apoyo, decirles que sigan adelante y después, muy acertadamente, que las leyes acompañen, que el gobierno acompañe,
pero siempre dentro de la convicción, el convencimiento de la propia persona, y este compromiso de defender ante 3 ministerios, 20 ministerios, 3 oficinas, 5 oficinas, entiendes, su proyecto y convencer. Es justamente cuando estamos hablando de los inventores, esto era el trabajo que hacían. Iban de gente a gente a decir, les rechazaron. Algunos, muchos grandes inventores hoy en día, fueron rechazados. Fueron rechazados en un primer momento, que no, eso no sirve, no nos conviene. Pero el emprendimiento, yo creo que es esta voluntad, y quiero decirlo, que es esta voluntad de decir, yo debo seguir adelante. Yo creo que lo que yo, si se me permite, acabaría diciendo, de verdad es la felicitación a los jóvenes, y que sigan adelante, que esta juventud, de verdad siga adelante en su deseo y en su afán, de conseguir objetivos. Lo primero es este, fijarte un objetivo y para conseguirlo, y que el gobierno, además como legislador, pues puedo quizás aquí hablar, que el gobierno, ¿entiende?, pues adopte las medidas y las leyes necesarias para apoyarles, apoyar el emprendimiento, porque es solamente con mentes y con personas de voluntad y con personas decididas a franquear, a superar obstáculos, que se puede desarrollar el país. Manuela, sí. Por favor, quería responder a esta pregunta en la misma línea de Agustín y retomar lo que dijo antes el rector. Existe ya, he empezado diciendo que existen incluso leyes e instituciones, pero un marco jurídico institucional incompleto. Tenemos un Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas. Ese ministerio es el que debe desarrollar la ley del emprendedor. Uh-huh. Ahora, en materia de innovación, tenemos el CITE. El CITE es el que representa a la Organización Africana de la Propiedad Intelectual en Guinea. Ahora, donde estoy de acuerdo con el rector, es que a veces no basta hacer leyes, hay que formar a los funcionarios que están en esos lugares. Este es el problema que tiene, porque el IMPIDE recibe subvención del Estado. Yo mismo he hecho un trabajo con el IMPIDE, con el Banco Mundial. Las instituciones están, pero a veces, al no reciclar, para no decir formar, al personal encargado de aplicar las leyes, estas son las dificultades que tenemos. Está el Ministerio de Comercio con una sección de pequeñas y medianas empresas y con un organismo autónomo IMPIDE, cuyo papel es justamente ayudar a los emprendedores. Pero ahora, ¿es que hemos dado las herramientas intelectuales a los funcionarios para que puedan hacer ese acompañamiento? Es lo que yo llamo un marco institucional incompleto, y en el CITE es lo mismo. Entonces, el CITE y el Ministerio de Comercio son las instituciones del Estado encargadas de fomentar la cultura emprendedora en Guinea Ecuatorial. Es lo que quería decir. Sí, señor Ntutumungima, aparte de comercio y pymes y el organismo que regula la propiedad intelectual en el país, ¿alguna institución más que a usted se le ocurra? Sí, yo creo que lo que ocurre, se puede crear instituciones, superestructuras, pero si no se evalúan, es muy difícil. La cuestión aquí es que si se atribuyen las competencias a un departamento encargado, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, se le dan las herramientas jurídicas necesarias para su funcionamiento. Falta otro elemento, que es los mecanismos de evaluación internos, poco fiables, y mecanismos de evaluación externos, muy fiables, que nada tiene que ver ni tiene vinculación con la institución. El problema está en la falta de evaluación, si cumple con los objetivos programados, planificados o no. No hay mecanismo de evaluación. Por lo tanto, es una de las patas cojas que tenemos en la mayoría de las instituciones, llámese instituciones académicas, llámese instituciones administrativas. No hay mecanismo de evaluación que nos permite saber quién es
¿Qué funcionario es eficaz? ¿Quién es ineficaz? Y los que resultan ineficaces, sustituirlos por otros, porque lo que nos permite legalmente conocer si estamos en buen camino, si vamos para lograr los objetivos que nos hemos propuesto, es única y exclusivamente la evaluación, que puede ser interna y externa. Si no se va a llevar a cabo, si no se va a materializar el proceso de la evaluación, será difícil que se logren los objetivos. Para lograr los objetivos hace falta evaluar, para ver dónde están las debilidades y dónde están las fortalezas. Esto es lo que hace falta. Pamela, yo quería un poco también abordar en el primer enfoque, la primera pregunta de la valoración. Yo no sé, por ejemplo, Tech Campus, del tiempo que iba funcionando, si se ha hecho la evaluación, porque yo presiento de que la enorme brecha tecnológica que aún todavía existe en nuestra sociedad limita el acceso de la inmensa mayoría de los jóvenes a la utilización de las nuevas tecnologías, online, etcétera, etcétera. Porque muchos de ellos no tienen esa posibilidad. Hay que hacer una evaluación. ¿Cuál es la población beneficiaria? ¿Qué cantidad de población beneficiaria juvenil tiene a los medios, a las nuevas tecnologías y a la modalidad online, como el caso de Tech Campus? Que se haga la evaluación. Por lo tanto, es lo que estamos diciendo, que lo que siempre falla son los mecanismos de evaluación para ver si se consiguen los objetivos o no se consiguen. ¿Cuál es el departamento? Vuelvo otra vez, ¿cuál es el departamento? Es el Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas, al que le corresponde la exclusiva responsabilidad del emprendimiento. Fomentar la cultura del emprendimiento. Y con relación a la innovación, estoy en parte de acuerdo con Sergio, pero debería ser el Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes a quien le corresponde la competencia exclusiva, no, aunque no exclusiva porque está el CICTE sería auxiliar, pero el Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes es el departamento encargado de la promoción de la innovación, porque la innovación viene de la mente. Y la mente culta y la mente cultivada es la mente, insisto en este aspecto, es la mente que crea ideas y estas ideas pueden ser realizables, transformables en proyectos evaluables, en proyectos viables. Le corresponde al Ministerio de Educación. Tenemos un par de preguntas de seguidores, de la audiencia, pero antes de eso no puedo desaprovechar esta oportunidad, ya que lo ha mencionado el rector de la UNGE, de hablar de la brecha tecnológica, estando en el entorno de precisamente del Tech Campus, insisto, habiéndolo mencionado él. Quería saber cómo o qué planes o qué programas tiene la universidad para un poco compensar esa brecha tecnológica que algunos jóvenes estudiantes pueden arrastrar a lo mejor desde sus hogares y que luego al llegar a la universidad se les facilite el poder ponerse al día en cuanto al acceso a las nuevas tecnologías. ¿Qué hace la UNGE al respecto? Bien, existe el concepto de buena universidad y mejor universidad. Estamos yendo a buena universidad. Una buena universidad es aquella donde la docencia, la investigación, la gestión y las infraestructuras científicas y tecnológicas están perfectamente dotadas. Y una mejor universidad es aquella que recibe financiación para la ejecución de sus proyectos académicos. Actualmente, en la UNGE, hemos reformado la página web, para empezar, porque en el momento del confinamiento, las clases seguían con absoluta normalidad. ¿Por qué? Porque la mayoría del profesorado y la mayoría del estudiantado tenían unas conexiones informales que les permitía seguir perfectamente con la docencia no presencial. Y vista esta situación, tuvimos que tomar la decisión de gestionar la posibilidad de equipar con campus virtual en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, que actualmente ya está en proceso, casi la ejecución de este proyecto está en un orden de 60%
De aquí a muy pocos meses tendremos el campus virtual que va a dar la posibilidad de que todo el estudiantado de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial tenga acceso a la formación en línea. Yo creo que es una solución que ya hemos adoptado y que permite un poco, como lo he dicho, la existencia y disponibilidad de unas infraestructuras científicas y tecnológicas que son las que pueden, digamos, de alguna manera contribuir en la excelencia de la docencia y en la calidad de la enseñanza y en la promoción del aprendizaje autónomo del estudiante. Dice Leoncio que Guinea Ecuatorial se encuentra situada en los puestos más bajos en la clasificación mundial del Doing Business y en qué aspectos, por lo tanto, creen que el gobierno ha de mejorar sus políticas como para crear un entorno favorable que permita la creación y el desarrollo de empresas en el Doing Business. Don Sergio. Estamos, un poco claro, al menos legalmente. Sí, estamos clasificados en los puestos más bajos de Doing Business. Normalmente hay que conocer los factores por los que tenemos una mala clasificación. OADA, voy a volver a OADA. OADA se crea por dos motivos: para frenar la inseguridad jurídica y para frenar la inseguridad judicial. Porque muchos no entienden por qué OADA se ha creado. Y todos los países de OADA, si coge Togo está mejor clasificado ahora que Ruanda en la última clasificación. Es solo aplicar 40-50% de la normativa OADA y subimos. Uh-huh. ¿En qué consiste la inseguridad jurídica? Contrariamente a lo que pasa, a lo que la gente dice, inseguridad jurídica son dos cosas. Uno, el desconocimiento generalizado de la ley aplicable. ¿Cuántos funcionarios encargados de aplicar la ley han sido formados para aplicar esa ley? Coja a los funcionarios de impuestos, no conocen la ley tributaria. Coja a los jueces y magistrados, no conocen la ley aplicable. Y dos, las leyes ya no se adaptan al contexto actual del ejercicio de las actividades económicas. Seguimos teniendo leyes de otra época y que aplicamos ahora. Esto es lo que llaman inseguridad jurídica. Mira, nos acaban de hacer una simple pregunta. ¿Quién es el que se encarga de los emprendedores? Tenemos el INPIDE y tenemos el Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas. Para que vean que hasta no conocemos nuestras instituciones. Si no conocemos nuestras instituciones y no conocemos nuestras leyes, los inversores están asustados. Porque lo primero que quiere un inversor es saber qué sanción me van a dar si hago tal cosa. Pero ahora, si tú le preguntas a cualquier persona en Guinea cuáles son los trámites a seguir para crear una empresa. Ahora está más confuso, Pamela, porque tenemos la ventanilla única y todavía tenemos el notario en el Ministerio de Justicia. Pero la ventanilla única no ha venido a mejorar la situación. Yo creo que la ha empeorado porque... ¿Agilizarla? Tenía que agilizarla, pero cuando hay ventanilla única ya no puede haber el sistema tradicional. Ahora tenemos dos sistemas de creación de empresas. Una es ventanilla única y la otra sigue el sistema tradicional en la notaría y en el registro. Entonces, esta falta de visibilidad para el Banco Mundial es la que hace que estemos en situación de inseguridad jurídica, que es lo que significa. Ahora, después de la inseguridad jurídica, tenemos la inseguridad judicial. Si no se forman los jueces y magistrados, a los abogados, a los fiscales y a los funcionarios, a la policía encargados de aplicar la ley, este es el problema que tenemos. Les voy a dar un ejemplo y creo que don Agustín no estará de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Yo cuando empecé a trabajar en la administración, los concursos de oposición eran obligatorios en Guinea. Ahora ya no tenemos administración republicana. Hay una escuela de administración creada, pero que no forma ya a los funcionarios. Tenemos funcionarios que no conocen la ley de procedimiento administrativo, que no conocen la ley de régimen jurídico de la Administración General del Estado y que no conocen la Constitución de Guinea. Pamela, esto es lo que hace que estemos en los puestos bajos, porque cuando llega un extranjero ante una administración y ve que la ley de tasas dice algo y se aplican tasas diferentes, por eso estamos mal clasificados.
y es algo que se puede resolver fácilmente. Y yo solo decir, me van a perdonar, que no es cuestión ya política, para mí es cuestión profesional. Los profesionales son los que tienen que formarse, tienen que formarse los jueces, abogados y fiscales, los funcionarios de impuestos. Les voy a dar un ejemplo. Aquí se está hablando ahora de cuestión de pago de impuestos. Los impuestos no se pueden pagar. ¿Por qué? Porque no conocen el derecho contable vigente, el plan contable vigente, y no se puede pagar impuestos si no pasas por el resultado contable. La administración tributaria no ha formado a los contables, de tal forma que los contables de las empresas, que son muchas veces extranjeros, cuando presentan la declaración estadística y fiscal, los nuestros en impuestos no son capaces de leerla. Les voy a dar un último ejemplo. Hay un fraude ahora en el país con las sucursales. La sucursal es aquella sociedad extranjera que se implanta aquí de momento porque está buscando actividad. Y al no tener personalidad jurídica propia, no pagan impuestos. La OADA ha sido modificada porque es fraude. Ellos llevan 10 años funcionando, sobre todo en el sector petróleo, como sucursales, cuando a partir del 15 año deben ser sociedades de derecho ecuatoguineano para pagar impuestos. ¿Ha visto todo lo que le cuento? Si nosotros mismos no conocemos nuestra legislación, por eso estamos muy mal clasificados y los empresarios tienen miedo. Si los funcionarios, y no es política, eso es técnica profesional, yo lo digo en cualquier lugar, voluntad política hay, pero ahora la cuestión profesional es por qué no se forma a la gente de impuestos para saber qué dice la ley tributaria. ¿Por qué no se forma a los jueces y magistrados para que conozcan la ley? ¿Y por qué no se forma a los del Ministerio de Comercio para que entiendan qué es el emprendimiento? Entonces, cuando el Banco Mundial hace la evaluación, y a veces me consultan, yo no sé cómo explicarles por qué no se conoce la ley. En la le preguntan si Guinea puede llevar un solo expediente concursal en los juzgados, y han puesto cero. Pamela, por eso estamos clasificados. ¿Por qué? Porque las leyes que tenemos no las estudiamos, no las conocemos y por consiguiente no las aplicamos. Y los inversores se quejan porque de una administración a otra, de un funcionario a otro, la misma ley se interpreta 40.000 formas. Este es el problema que tenemos. O sea, que no las conocemos, que es muy diferente a que no existan. Sí. Existen. Existir, existen. De acuerdo. Sí. El señor Zenfum quería... Sí. Sí. Ahora me ha encendido, me ha encendido Sergio. Tiene mucha tela que cortar, ¿no? Ahora me ha encendido Sergio y en decirle que en estando de acuerdo con él, le quiero decir que él sabe qué nivel está Ruanda hoy en día a nivel de la consideración en el mundo. Yo creo que está presentado como uno de los mejores países, si no el mejor, ¿entiendes?, más avanzado, ¿entiendes?, en el continente africano. ¿Y por qué es? Es porque las leyes existen, y es lo que él está diciendo, Sergio está diciendo, en la aplicación. Pero la aplicación, ¿quiénes aplican las leyes? Las personas. ¿Quiénes aplican las leyes? Los profesionales. Menos mal que lo está diciendo él mismo. Y yo creo que el problema principal que tenemos es este. ¿Entiendes? Es que los encargados de aplicar, hacer aplicar las leyes, son los primeros que las violan. Estamos en cuántas organizaciones en el país. Que entonces parece, y perdonen que lo diga, parece que todo el mundo aplica la ley de ande yo caliente y ríase la gente. O que yo puedo hacer lo que me da la gana y ya tenemos nuestro chivo expiatorio. Y entonces no es la abundancia de leyes. Incluso estaba yo por intentar decirle que si el problema no es que falten leyes, el problema es cómo las aplicamos y quiénes aplican las leyes, quiénes hacen aplicar las leyes. Porque supongo yo que en los tribunales de justicia están jueces que son abogados,
en los en, yo ya no sé, en el ministerio, en el Ministerio de Hacienda, pues son economistas o gente que por lo menos entienden de economía y en todo lo, y en los departamentos. Entonces, lo que está pasando es que a la hora de aplicar las leyes, a la hora de aplicar las leyes, que son muchas las que hemos adoptado, estamos en todas estas organizaciones, en la OADA y en todas las demás, estamos en ellas. Pero ¿cómo aplicamos nosotros las leyes? Y las leyes, perdonen que lo diga aquí, pues no las, ya no sé. A veces que siempre tenemos la mirada en, una, en un solo sentido, y entonces, pues mira, ya tenemos a quiénes y a quién se va a culpar, mientras yo hago lo que me da la gana. Entonces yo creo que el tema es que haya una toma de conciencia general en el país. Toma de conciencia general. Los departamentos ministeriales se confían a personas. Los departamentos ministeriales están dirigidos por personas. El funcionariado son ecuatoguineanos. Yo creo que es esta toma de conciencia del ecuatoguineano, que esto es mío, esto es mi país y debo contribuir al máximo porque mi país salga adelante y que mi país esté bien. Yo creo que este es el problema que realmente está ocurriendo. La aplicación, alguien lo ha dicho aquí, no es que falten leyes. Incluso yo diría que incluso ni hace falta que se adopten más, porque todos los departamentos, estamos hablando ahora del emprendimiento, ya hemos hablado de emprendedores. Los emprendedores, ya hemos hablado de departamentos, Sergio los ha citado, que pueden perfectamente cumplir esta misión. El problema no es crear 1000 departamentos, para ocuparte de cada cosa que surja. Los departamentos ministeriales están para eso. Entonces yo creo que el problema es de toma de conciencia nuestra, de todos nosotros, tienes una toma de conciencia de que mira, el país hay que sacarlo adelante. El país hay que sacarlo adelante y perdonen que yo lo diga, y olvidarme un poco de mi bolsillo. Y el país tiene que ir adelante. Y entonces, cuando nos olvidemos de nuestros bolsillos, en primer lugar, que es lo que prima, entonces yo creo que muchas cosas las habíamos resuelto. El emprendimiento, estos jóvenes que estamos viniendo a apoyar aquí ahora, necesitan ejemplos que seguir. Necesitan gente que imitar. Y cuando alguien tiene ejemplos que imitar, entonces sigue los pasos. Y entonces ya no se desvía, porque verá que la persona a la que quiere imitar, pues mira, este no hubiera hecho esto de esta manera, luego yo no lo debo hacer de la manera que quiero hacerlo, y se corregiría, se autocorregiría. Y necesitamos esta autocorrección de comportamientos, esta autocorrección de la manera de interpretar las leyes que nosotros mismos elaboramos y que, pues mira, hacemos promulgar pasando por las instituciones adecuadas y que mandamos al pueblo, a este pueblo que nos confía su dirección administrativa, su dirección política y todo lo demás, incluso la dirección de los sistemas educacionales. Entonces, yo creo que aquí es un problema, yo creo que está un poco fuera de contexto, estábamos para apoyar a los jovencitos, pero como ha salido a colación, de verdad debemos hacer un examen de conciencia, un examen de conciencia, cada uno para consigo mismo, cada grupo para consigo mismo y ver si realmente estamos todos, ya no solo adoptando leyes, Sergio, los abogados, y el Ejecutivo llevará muchas leyes al Legislativo, se aprobarán muchas leyes y después de aprobar las leyes, la aplicación, Sergio lo ha dicho, la aplicación de las mismas, la debida y adecuada aplicación para que sean efectivas, para que cumplan el objetivo para el que
se han adoptado las leyes. Esta es la lucha que nosotros aún tenemos que emprender y yo no sé, la victoria que deberíamos todos fijarnos en la mente, fijar en nuestra mente, es victoria que debemos intentar obtener para que todo lo que estamos discutiendo ahora, el emprendimiento, el sistema empresarial, el sistema de emprendimiento, el sistema de desarrollo del país pueda avanzar. Y solamente nosotros, no vendrá nadie de fuera. Siempre nos juzgarán, como está diciendo, nos juzga el Banco Mundial, nos juzga el Fondo Monetario Internacional, nos juzga mucho antes de ver qué va a juzgarnos o qué va a dejar de juzgarnos alguna institución. Yo creo que debemos juzgarnos nosotros mismos, hacer un examen de conciencia y decir que, bueno, es que esto es al margen de todo lo que pueda juzgar o pensar los exógenos. Esto yo debo sacarlo adelante porque es mío. Y este debo sacarlo adelante porque es mío está faltando en muchos sectores de nuestra administración, está faltando en nuestra sociedad en muchos aspectos y es, yo creo que es lo más importante, la reflexión más importante que debemos estar haciendo a todos los niveles. Gracias, Joseph. Obviamente traer el proporcionar ejemplos a seguir, modelos a seguir en un contexto del Tech Campus y de ánimo a los jóvenes, pues no es en absoluto. A este tema y también en la línea de reflexión de Agustín y Sergio, en decir que efectivamente aquí tenemos tres factores que influyen en lo que nos han calificado, estar en la cola del ranking, digamos, de los países, como lo has denominado ahí. En primer lugar, la inseguridad jurídica. Estoy de acuerdo con Sergio y con Agustín. Inseguridad jurídica, uno. En segundo lugar, tenemos lo que se llama una inflación normativa. Inflación normativa, demasiadas leyes, cómo se cumplen y cuándo se cumplen, no se sabe, cómo se sabe. En tercer lugar, la falta de evaluación. Siempre, yo voy a insistir en este aspecto, se ha hablado de la profesionalidad, la falta de profesionalidad en el ejercicio de los jueces, los magistrados, qué sé yo, los juzgadores o los profesionales de la justicia. Conviene establecer mecanismos de evaluación de todas las instituciones y de todos los poderes. Al final de cada ejercicio, o por lo menos con la periodicidad que se merece hacer, y no esperar de que quizás el Banco Mundial o Fondo Monetario sea el que nos venga a decir de que tal cosa. Nosotros mismos tenemos que hacer una evaluación interna en todos los aspectos, en todos los estamentos y en todos los sectores, para ver las debilidades y las fortalezas. También hay un otro aspecto ahí, que la ejemplaridad, no se predica, se practica. Y la falta de asunción de responsabilidad, como lo ha puntualizado Agustín. Tenemos que ser responsables, tenemos que cultivar el espíritu de responsabilidad. Este país es nuestro. Y no esperar dictámenes de que cuando vengan los organismos internacionales nos tengan que venir a dar lecciones cuando hay una tasa de formación. Creo que hay una tasa de formación ya suficiente en este país, sobre todo en el sector judicial, en el ámbito del derecho. Hay muchísimos abogados que desde luego la justicia ya no debería continuar siendo la pata coja en este sistema. Por lo tanto, conviene que prestemos la atención en estos tres aspectos. Inseguridad jurídica, ¿cómo hay que combatir y luchar contra la inseguridad jurídica? Dos, inflación normativa. ¿Por qué hay que legislar siempre, siempre, siempre? Está muy bien la legislación con una literatura jurídica inmensa, de acuerdo. Pero ¿cómo hay que cumplir todas esas leyes? ¿Quién va a ejercer de
policía o gendarme para mirar si se cumple o no se cumple las leyes. ¿Quién es el órgano y quién es la persona física que debe velar el cumplimiento exacto de las leyes que nosotros mismos elaboramos? ¿Y cuándo vamos a saber que los legisladores y los ciudadanos a quienes están destinados al cumplimiento de las leyes están cumpliendo cada uno en su ámbito de las competencias? Todos somos iguales ante la ley y todos debemos cumplir la ley. Hay que establecer mecanismos de evaluación que nos permiten saber si estamos en buena dirección o no, y no esperar dictámenes ni organismos, ni profesionales de organismos internacionales que sean los que nos vengan a decir de que, oye, o los que nos vengan a dar intermitente de que, oye, estáis en mala dirección en tal o cual sentido, en tal o cual sector. ¿Qué hacen los profesionales en todas las áreas de conocimiento que el país ya dispone? Hay una alta tasa de formación en este país. Esto es lo que yo quería señalar. De acuerdo. Vamos a hablar de una cosa que es, yo lo llamo una tercera vía, ¿no?, en el emprendimiento. Tenemos por una parte el emprendimiento puro y duro, la empresa, bueno, crear una actividad económica para obtener beneficios, ganar dinero, ¿no?, como se diría llanamente. Tenemos la otra vía, que es algo que a lo que ya se están sumando cada vez más empresas, y es cumplir la responsabilidad social corporativa, que consiste en básicamente prestar ayuda a aquellos sectores o a aquellas partes de la población que lo puedan necesitar. Luego está esta tercera vía, que yo creo que es como yo lo llamo como una especie de híbrido, ¿no?, que es el emprendimiento social. Es decir, sí, voy a crear una actividad económica con la que puedo obtener beneficios, puedo ganar dinero, pero a la vez voy a resolver un problema de un colectivo determinado, un problema en general social. Incluso voy a utilizar a los propios, digamos, beneficiarios que pueden serlo para la productividad de esto, ¿no?, que es el emprendimiento social, insisto. ¿Se le está dando la suficiente importancia al emprendimiento social en nuestro entorno? ¿Es algo en lo que deberíamos empezar a pensar cada vez más? Porque, claro, hablamos mucho últimamente de emprendimiento e innovación y a lo mejor nos estamos centrando demasiado en autoempleo y el autoempleo para mis beneficios, para ganar dinero y tal. El emprendimiento social, ¿cuál es el papel que debería tener? Don Sergio, que ha sido usted el... Sí, la responsabilidad social de la empresa es un poco diferente del emprendimiento social, porque hay empresarios sociales. La responsabilidad social de la empresa es lo que llaman un buen ciudadano. No olvide que la persona física como la persona jurídica legalmente no son diferentes. La persona física y la jurídica nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen exactamente legalmente las mismas funciones vitales. Y por eso tienen que ser buenos ciudadanos. Una empresa instalada en un país no solo tiene que cumplir las leyes, sino que tiene que ser socialmente responsable. La empresa tiene, más allá de los beneficios, tiene que participar en el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, debe empezar no contaminando el medio ambiente y debe poder ayudar a los ciudadanos de su comunidad. Ellos tienen, por eso muchas empresas crean ahora fundaciones, porque su objeto social no les permite hacer actividades humanitarias. Entonces, el emprendimiento social y una figura, Pamela, del emprendimiento social son las sociedades cooperativas. La diferencia de una cooperativa con una sociedad mercantil es que la sociedad mercantil es solo dinero, es solo beneficios, y la sociedad cooperativa funciona de manera democrática. Es la única sociedad del mundo donde, aportando 1 millón como aportando 100, tenéis mismo número de votos. Y tiene la obligación de formar a sus socios, que es lo que no hace una sociedad mercantil. Por consiguiente, ya había una ley de cooperativas, anterior un decreto ley, pero ahora con la OADA y con el Acto de Reforma de Sociedades Cooperativas, lo que se pretende es que las empresas sociales puedan contribuir al desarrollo. Y si coge, por ejemplo, lo dije antes, la base de la industrialización es siempre cooperativo. Voy a referirme a don Agustín otra vez.
que conoce mejor que yo lo he leído, las funciones que la cooperativa tenía en la colonia. Las cooperativas agrícolas, porque la cooperativa es la base de la industrialización. Y justamente el Tech Campus puede ser un fomento, puede ser un canal de fomento del cooperativismo, porque para empezar hay que evitar las formas sociales que exigen desembolsar mucho dinero para trabajar. Todas las empresas, y es una obligación, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Japón, todas las empresas tienen un presupuesto dedicado a la responsabilidad social cooperativa, empresarial. Por ejemplo, cuando Móvil, Marathon, Société Générale, los bancos van a dar dinero a un orfeinato, eso no es ayuda, es obligación. Porque cuando declaran su contabilidad en sus países, les obligan a demostrar que son socialmente responsables. Al igual que tienen que evitar la corrupción, tienen que demostrar que al obtener beneficios en Guinea Ecuatorial, tienen que dejar un poquitín de lo que ganan. Es lo que llaman responsabilidad social empresarial. Y el Ministerio de Hacienda, si vuelvo al Ministerio de Hacienda o el de Comercio, deberían exigir a estas empresas de ser mucho más responsables de lo que son. Porque lo que no entienden de responsabilidad social empresarial o derechos de los negocios, piensan que es un favor que nos hacen. Si no lo hacen, van a ser multados en Estados Unidos y por eso ven que van a dar regalos a los hospitales, a central, pero tienen obligación de no limitarse a los pequeños regalos que hacen como buenos ciudadanos, porque son sociedades registradas en Guinea, operan en Guinea, obtienen beneficios en Guinea y deben invertir parte de esos beneficios para el desarrollo de la comunidad. Es un gran sector que todavía ignoramos, pero que forma parte realmente cuando queremos obtener lo que llaman cohesión social y para el desarrollo de proyectos sociales en apoyo del gobierno. Es lo que tengo un trabajo con la Universidad de Nantes sobre la violación de los derechos humanos por las multinacionales en África, desde la época de la trata hasta el 2021, y me han declarado persona non grata en Nantes, porque dicen que soy racista solo por hacerles ver que tienen que ser socialmente responsables, porque la mayor parte del dinero que tienen es un dinero africano mal adquirido durante la trata. Entonces, es algo que todavía no conocemos y gracias por darme la oportunidad, pero tenemos que luchar para que las empresas sean mucho más responsables porque es su obligación. Gracias. Señor Tutumungema, sí, sobre el emprendimiento social, último, ¿algo que decir? Sí. Lo último que ha dicho Sergio, que ha sido declarado persona grata, pues yo tengo una visión complementaria en el sentido de que no soy de la opinión de que la historia se juzgue, sino que hay que comprenderla tal cual. La historia no se juzga. Los hechos ya están ahí. Ocurrieron en su contexto y en su momento. Ya estamos en el siglo XXI. Vamos a comprender la historia, vamos a dejarla ahí. Hay historias buenas y hay historias malas en todos los países. Pero la cuestión de la generación actual no es juzgar lo que ha pasado, porque lo que ha pasado es lo que ha pasado. Hay que planificar el futuro a partir de la experiencia vivida en el pasado y a partir del presente. Esto por un lado. Con relación a la responsabilidad social, primero conviene analizar la pirámide, la estructura de la pirámide social de nuestro país. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está la mentalidad de los miembros de la sociedad nuestra? ¿Cuál es el nivel de civilización de nuestra sociedad? Para ir comprendiendo conceptos nuevos, como es el emprendimiento social. Aquí conviene poner un interlocutor. Y es nada más y nada menos que la educación. Es el interlocutor válido para todos los nuevos conceptos que estamos abordando y la sociedad. La educación. Bueno, vemos que el rector siempre barre para casa, ¿eh? La formación. Hay que educar. Hay que educar a los ciudadanos a la nueva realidad que se vive hoy en día en el siglo XXI, para que vayan adaptando su mentalidad forzosamente a través de la fuerza transformadora que es la educación, porque es lo que exige la realidad actual, que las mentes estén transformadas
que las mentes estén cultivadas para ir adaptando progresivamente a los cambios que se producen en el entorno de la vida. Porque la vida no es estática, sino dinámica. El elemento clave es la educación. Porque la educación constituye la poderosa herramienta de transformación de las mentalidades. Si no se abraza la educación, si no se abraza la ciencia como una fuerza de intervención rápida al servicio del desarrollo de los pueblos, es difícil que estos conceptos estén bien asimilados por nuestra sociedad y por nuestros ciudadanos. La educación es la clave, la formación es la clave, la ciencia es la clave. Yo voy a empezar diciendo que estoy completamente de acuerdo con Sergio. Y animale que siga con su trabajo. En Nantes, ¿no? En Nantes, y que siga con él, porque voy a parecer radical. Filiberto, hay actitudes que hoy en día no permiten que razonemos en el sentido de que pertenecen tal cosa al pasado. Hoy en día, ciertas actitudes en ciertos sectores, en ciertas partes de las sociedades del mundo siguen ancladas en el pasado. E incluso, yo sigo opinando que para muchos de ellos seguimos siendo África tierra de explotación gratuita. Utilizando todo tipo de artimañas, utilizando cualquier tipo de artimaña, pero es que lo que subyace es el venir a explotar y llevarse todo lo que le quieren. Le estaba diciendo Sergio que lo que las empresas, estos que revierten en obras sociales, se nos hace pensar que es un favor que nos hace. Y es verdad, es lo que se nos hace pensar. Las empresas petrolíferas, las obras sociales, el contenido nacional famoso, el que la empresa tal ha donado no sé qué víveres y tal, o ha construido tal, en el fondo exigen que se les agradezca como un donativo, como un favor que se hace a la población, cuando esto es a base de lo que se está ganando en Guinea Ecuatorial, los beneficios que están sacando. Y entonces tienen la obligación de revertirlos a la población, porque es bien del pueblo, son los bienes, son la riqueza del pueblo de Guinea Ecuatorial que están de que se están beneficiando. Es un aspecto que se está hablando mucho ahora del resurgimiento del panafricanismo, del resurgimiento de esta, de verdad, este sentimiento de reivindicar que, oye, como lo que ahora últimamente ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Y que ha acuñado una palabra, ¿entiendes?, realmente reveladora, I can breathe, del negro ese que pero ¿cómo se explica que estas cosas sigan ocurriendo hoy en día si hay que olvidarnos del pasado? Si hay gente que no se ha olvidado del pasado, seamos sinceros. Entonces, yo creo que no debemos cesar en las exigencias, desde luego, pasar página para emprender una nueva forma de cooperación, una nueva forma de entendimiento con cierta gente, yo creo que es algo que debemos ir viendo con quizás mucho tiento, porque el respeto debe ser mutuo. El respeto debe ser mutuo, no vaya siendo que en olvidando yo, pues la otra persona se haya olvidado de lo que ha estado haciéndome siempre y que quiere continuar haciendo. Entonces yo creo que llega un momento en que en cierto
en cierto caso, en cierta manera, pues se haga en un reclamo a la justicia. Si hay que olvidarse del pasado, deben ser todas las partes implicadas. Pero hay partes que no se olvidan del pasado. Y hay partes que... África para ellos sigue siendo tierra de explotación, por ejemplo. Y entonces, cuanto más se venga a llevarse gratuitamente o de la forma más barata todo lo que hay, muy bien, y que después lo que se revierta en el país sea como un donativo, como una obra de caridad que se hace, entonces yo creo que es lo que es el aspecto que hay que evitar. Entonces yo creo que la práctica esa de que lo que se lleve del país tiene que se revierta también en ciertos aspectos, como si estamos hablando del contenido nacional y de estas obras revertidas en otras capas de la sociedad, yo creo que es muy importante y debe exigirse, lo ha dicho Sergio como abogado que no es un favor, que deben entender que es una obligación que se tiene, del subsuelo, del suelo de un país se está sacando. Si tenemos que citar ejemplos, nos meteríamos en cosas, en aspectos que no traspasarían nuestras fronteras y veríamos que se han cometido verdaderas atrocidades y se siguen cometiendo. Entonces yo creo que debería prevalecer y que sea exigido y que entiendan que cuando lo hacen las empresas, que entiendan que cuando lo hacen no es ningún favor a nadie, no es ninguna un donativo, ¿entienden? No es ninguna limosna, sino que deben cumplir esta parte corporativa que exigen las normas. Carmelo. Sí. Por favor, un minuto. Quería responderle al rector para decirle que cuando se dice que la historia es pasada, debemos tener un poco de cuidado. Le voy a decir algo. Don Agustín acaba de decir algo. Nosotros hemos sido una economía de renta para los occidentales. El Tech Campus, le voy a decir por qué el Tech Campus es peligroso. Edmund Kohl, en 1987, declaró: Europa nunca va a volver a dejarse sorprender. África nunca se va a industrializar porque ya tenemos problemas con Asia. Es declaración de Edmund Kohl. Lo que significa que nosotros tenemos que ser consumidores de tecnología. Ahora, los inventos que hagan los chicos del Tech Campus se van a tener que comercializar. Ahora, si se venden en África, matamos empresas en Europa. Así que prepárense a la verdadera batalla. La colonización continúa bajo otras formas, porque si nos industrializamos, ahora estamos yendo con el Tech Campus a la verdadera industrialización de Guinea. Por eso hay que saludar la idea. Porque ahora dicen que para que un país se desarrolle necesita lo que llaman 4C. Las comunicaciones, el capital, las corporaciones y los consumidores. A estas 4C hay que añadir la plataforma, que es la tecnología. Ahora, hemos descubierto desde que empezó el Tech Campus que los guineanos son unos genios. Yo he visto a estos chicos hacer maravillas. Y hay que apoyarles, hay que estar aquí para apoyarles, porque van a dar soluciones a los problemas concretos de cada país. Las industrias del norte nos venden lo que les sobra. Y esa industria no pueden. Yo solo decir, el día que tengamos agricultura aquí, y Martínez, hermano, con todo el respeto, en vez de importar, tenga que exportar, va a haber un problema. Porque hay empleo que está amenazado en Europa, hay puestos de trabajo amenazados en todas partes si África se industrializa. Por eso, para muchos europeos, no es que sean racistas, es por el puro bienestar de sus países, necesitan que seamos meros consumidores y que seamos meros espectadores de nuestros propios países. Este es el problema real del Tech Campus.
el Tech Campus hay que apoyarlo, porque cuando el Tech Campus empiece a dar éxitos, vamos a reducir muchas importaciones y empezarán otro tipo de problemas a nivel político. Es lo que queremos decir. Es normal, en la guerra económica, los europeos nos siguen considerando como una pequeña finca de ellos, donde cada uno viene a sacar su piña, y nosotros no tenemos ni derecho a transformarla para venderles humos. Así funciona la economía, y ahora todo está a nivel de las nuevas tecnologías. Lo que dominan ahora las nuevas tecnologías son los que pueden desarrollarse y los que pueden competir en la globalización. Por eso la historia es la que nos ayuda a comprender qué estrategia tenemos que adoptar para poder salir adelante. Y el Tech Campus es una iniciativa que hay que felicitar, y sobre todo, como dice don Agustín, las leyes y el apoyo institucional tienen que ser firmes, porque esta es una forma de luchar contra el paro. Primero luchamos contra el paro, Pamela, y luchamos contra la delincuencia juvenil. Si el gobierno tiene ahora un escaparate para decir que se está luchando contra la delincuencia juvenil, hay que multiplicar los Tech Campus, porque el tiempo que los chicos investigan, innovan, no tienen tiempo para ir a delinquir. Entonces, esta es una acción potente que el gobierno debe potenciar, porque al final es la economía del país la que va a crecer. Entonces, es lo que queríamos decir al rector, que la mirada que hacemos cuando hablamos de la cuestión de Occidente, a Occidente siempre le va a interesar que sigamos siendo terreno de explotación, y para que no podamos tener un Tech Campus, y sobre todo que los productos de Tech Campus no puedan un día rivalizar con los de Europa y con los de Asia. Gracias. Muy bien, pues yo creo que después de casi 2 horas de panel, no podíamos acabar de mejor manera que con esos deseos de Sergio. Voy a dar, iba a decir 30 segundos, pero creo que lo voy a dejar en 20 segundos para cada uno de los panelistas, para que vayamos cerrando y que, bueno, hagan una última consideración en torno al Tech Campus específico. Empezamos por el señor Tutumungema. Bueno, como lo ha dicho Sergio, en el sentido que hay que ayudar a Tech Campus, también estoy en esta misma línea, que hay que crear iniciativas que permiten apoyar en todos los sentidos a los jóvenes talentosos que están promocionando este tipo de actividades tecnológicas, y que lo hagan con un espíritu de vocación que permita que puedan competir, porque lo que aquí interesa es generar un espacio de competitividad y que sean competitivos en sus ideas, en sus proyectos, con el mundo desarrollado. Eso es lo que nos va a permitir estar a la altura de la circunstancia. Y esto es lo que nos va a permitir no ser dependientes y esclavitud permanente del mundo occidental y del mundo desarrollado. Cuando nosotros mismos consideramos que tenemos talento, tenemos inteligencia y valoramos el talento de cada uno y abrazamos la ciencia como el único medio que nos va a permitir competir con el mundo desarrollado. Solamente a través de la formación y a través del capital humano cualificado, elevando el nivel de el nivel educacional de nuestro país. Cuando un país tiene un nivel educacional alto, es un país que considera soberano y es un país que puede competir con cualquier país del mundo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Señor Zenfun, para finalizar. Yo le diría a los jóvenes que si repasáis la historia, os daréis cuenta y veréis y analizáis gran parte de los inventos que se atribuyen a blancos hoy en día fueron hechos por negros, porque se los arrebataron porque no tenían derecho ni a toser ni a reivindicar. El Tech Campus es una oportunidad para, como lo han dicho los que me han precedido, para que el joven ecuatoguineano haga brillar su ingenio,
lo haga salir, lo proyecte a la sociedad, no solo la ecuatoriana y el mundo, porque ya lo dijo Barack Obama con el Yes We Can. Y yo sé, estoy convencido, tengo la plena convicción de que podéis, porque lo habéis demostrado. Lo habéis demostrado con creces, lo habéis demostrado sobradamente, y solamente puedo decir que sigáis adelante. El país este es vuestro, el país este lo tenéis que desarrollar vosotros, el país este quiere sentirse orgulloso de haber engendrado hijos como vosotros. De verdad, la idea es una de las mejores, si no la mejor en los últimos años que ha surgido en este país, y les animo a seguir adelante, les animo a poner muchísimo más esfuerzo y a poner lo que hasta ahora habéis estado poniendo con mucha más intensidad, con mucha más fuerza, que es vuestro talento, que es vuestras ganas de avanzar, que es vuestra determinación de seguir adelante y seguir haciendo camino. Muchas gracias, señor Zenfu. Señora Beso Tomo, lo suyo sí que tienen que ser 20 segundos, ¿eh? Sí, yo lo mío no va a pasar de 20 segundos, porque ya he dicho todo lo bien que pienso. Ya cerró casi. Es un orgullo, un honor haber participado en esa mesa de alto nivel y decir a los jóvenes que ellos nos honoran, porque demuestran que la juventud guineana es una juventud del siglo XXI y una juventud capacitada. Que continúen así y recibirán el apoyo, y que sepan que Guinea no se va a escapar. Guinea es su país, y que trabajen y que den todo el cuidado y toda la atención a sus invenciones, que llegarán a ser económicamente rentables. Y no podía acabar sin felicitar a nuestra moderadora. Lo ha hecho con maestría. Permita, señora moderadora, a los organizadores de T-Campus, mis felicitaciones a usted por moderar y por el T-Campus. Gracias. Muchas gracias, aunque he de aclarar a nuestra audiencia que lo de panel de alto nivel obviamente es por nuestros panelistas, no por la moderadora, como ustedes habrán podido comprobar. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Muchas gracias a los tech-camperos y los tech-campistas, como yo los he bautizado. A lo mejor ya estaban así bautizados. Y gracias también a la organización del Tech Campus por haber confiado en mí para la moderación.